serio, entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, alguien podría intentarlo. ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Y bueno, y ahora ya lo último del directo, ¿vale? Estamos aquí. ¿Cómo no? Daniel RPK, que está en todos lados. Hijo mío, se sale. Dice: Tom Holland quiere a Spider-Man y Deadpool con más tiempo en pantalla juntos. Con más tiempo en pantalla juntos. No sé, esta frase me da a entender que... ¿Que ya han tenido tiempo en pantalla juntos? ¿Está insinuando que...? No, está, yo creo que no, la forma está spoileando, de... ¿Lo está spoileando? Escribirlo, ¿sabes? Dime qué. ¿Lo estará spoileando? Ah. No, yo creo que simplemente que la frase la han escrito raro, ¿sabes? Eso como que más tiempo en pantalla juntos. ¿Qué pasa? ¿Que ya lo han tenido? ¿What? Aparte, y hablando de tener cosas, gente, por favor, dadle me gusta y compartid el vídeo, que no os cuesta nada y ayuda mucho a este canal, que espero que lo sentáis como vuestra comunidad, por favor, ¿vale? Que es muy importante. Como también es muy importante que os hagáis miembros, que ayudéis al canal lo que a mantenerse y os unáis. Ahí tenéis el grupo de Telegram y el Discord, ¿vale? Es que si no lo digo yo, que soy el interesado, ¿quién lo va a decir, no? Pues nada, estoy curiosísimo. No sé, me ha hecho gracia, ¿no? Lo de más tiempo en pantalla juntos. Hombre, a ver, yo estoy seguro que cuando llegue en su día Deadpool 3, que va a llegar, ya está confirmadísima, ¿vale? Obviamente, lo han dicho todo el mundo. Los implicados, Kevin Feige, obviamente Ryan Reynolds. Yo estoy seguro que con ese acceso ilimitado a Marvel, más de un cameo vamos a tener, ¿vale? No digo que Spider-Man 3 está en la película, como tal, en la trama, no lo sé. Yo creo que eso solo lo saben ellos. Pero una escena tonta de un cameo, lo que es un cameo, ahí, 10-15 segundos, vamos a ver bastantes en la película. ¿Entendés lo que quiero decir? Porque eso yo creo que está claro. ¿Por qué? Porque es un personaje, Deadpool, que se presta muchísimo a ello. ¿A qué? A hacer bromas todo el rato. O sea, de hecho es su sentido, ¿vale? Así que nada, es lo que me espero. Más que verlo, yo creo que me da la impresión. Yo no apostaría porque lo veamos antes de Deadpool 3, ¿vale? Y más que nada por ahora, por el tema de la pandemia, ¿no? Sería como muy raro, ¿no? O sea, cuando un actor viaja a algún sitio, se le suele ver, y más Ryan Reynolds es súper conocido ahora. Se habría rumoreado, no lo sé, ¿vale? Pues se me haría muy extraño verlo como cameo antes de Deadpool 3, ¿no? O sea, yo creo que Deadpool 3 va a ser como su gran entrada en el universo Marvel, en el UCM. Me da esa impresión, ¿vale? Hombre, ¿que me encantaría que saliese antes? Pues claro que sí. Pero yo creo que si no presentas en el UCM a este personaje con sus pautas, con sus propias reglas, para que el público sepa de qué palo va, luego sería bastante, bastante complicado. Porque tú a Deadpool, ahora mismo, antes de Deadpool 3, ¿dónde lo metes? Hombre, como poder meterlo, puedes meterlo en cualquier sitio, pero hablo de que tenga un poco de sentido, que no se sienta forzado, que la gente le diga: oh, mira, un tipo que va a salir Spider-Man 3 en un cameo hablando con la cuarta pared. Yo creo que rompe la película ahí, ¿eh? O sea, hasta que no se acostumbre el público del UCM, lo vería muy raro. ¿Me estáis entendiendo? Claro que sí, tú has podido ver Deadpool 1 y 2
y érase una vez Deadpool, estará súper contento con él y sabes cómo va. Pero yo creo que tienen que presentarlo en su propia película y ya con tiempo meterlo en otros sitios. Que la gente vea de qué palo va el loco este. El loco de Wade Wilson, ¿vale? Me imagino yo. Pero bueno. Edilberto dice, sale Hulk cayendo por la calle y aparece de repente Deadpool a tocarle la patata. Edilberto, ¿qué es la patata? Para ti, ¿qué es Edilberto, tío? Me imagino a Speedy columpiándose con su telaraña y de repente Deadpool rompiendo la telaraña haciendo ups. Yo creo que tiene que estar preestablecido, establecido primeramente Deadpool 3. Para que la gente del UCM vea de qué palo va, tío. O sea, yo me lo imagino así, ¿vale? Porque si no, la gente se va a quedar como muy rara, tío. Hay que entender, hay que pensar que habrá gente que no haya visto Deadpool, tío. Así que, no lo sé, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Deadpool conversando con Banner, es verdad que cuando te enfadas sale un señor verde, estaría gracioso. Yo me creo que en su película van a aprovechar y meter muchos cameos. No estoy diciendo que hagan un Deadpool mata al universo Marvel, no, no. O sí, no, venga, no. Pero yo creo que tendrían que hacer de esa forma, tío, porque si no va a parecer que lo van a meter ahí como con una pala, tío. ¿Cómo se sintió lo de Spider-Man en Civil War? A mí me gustó mucho en el aeropuerto. Pero sigo sin verle el sentido a que Tony fuese a buscar a un niño, tío. Y más sobre todo porque, por la culpa de los Vengadores, un jovencito murió en Sokovia. Se siente culpable y va a buscar a un niño para meterlo en una pelea peligrosa. Sin haberle visto pelear, sin entrenarlo ni nada. Y realmente le hacía falta. Con Visión, War Machine. Él mismo. No hacía falta, tío. A mí me encantó que lo metieran. Pero no la razón de que lo metan. Es como, no, te necesitamos. ¿Qué va a necesitar Tony a Spider-Man? Ni de coña. Ni de coña. Pero bueno, fue una cosa que nos pasó en Civil War. Una de las cosas que a día de hoy sigo sin entender. Y para mí fue una cagada de guión de Marvel. ¿Que está guay verlo en la pelea? Sí. ¿Que me encanta? Sí. ¿Que me emocioné? Por supuesto que sí. Pero la razón no tiene sentido. Metido con calzador a última hora. Así de claro. Y hay que admitirlo, ¿vale? Que vamos, es que lo diré mil veces. Todo esto va porque Tony se siente mal por la muerte de un chico, de la mujer que le aborda en el ascensor, ¿no? Después de la charla. Y va a buscar a un adolescente para hacer una pelea con él, War Machine y Visión en un bando. Ahí, más y más, si no está Thor, es que no hacía falta más potencia, ¿vale? Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Las cosas pasaron así y ya está. Y yo me emocioné igual, ¿vale? Pues nada, gente, muchísimas gracias por verme. Os recuerdo que luego, más tarde, vamos a tener en Twitch el directo de las noticias de DC, ¿vale? Que hoy hay un montón de noticias, realmente, ¿vale? Hay unos cuantos conceptos ahí, ¿vale? Así que os dejo ahí el directito. La dirección de Twitch. Os dejo que os unáis el link también del grupo de Telegram y el de Discord. Y os recuerdo, obviamente, el tema de los miembros, que lo penséis seriamente. Si os gusta este canal y queréis que continúe, hay varios niveles. El más barato es menos de un dólar al mes, que eso prácticamente ni os enteráis, pero poco a poco se va sumando, ¿vale? Así que nada, gente, muchas gracias por el apoyo. Os quiero un montón y nos vemos luego, ¿vale? Adiós.
pa 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 pa